Bueno, estamos a menos de un mes de lo que va a ser la Cena Blanca en la ciudad de Palpalá. Calculamos que vamos a tener cerca de 500 chicos que van a concretar este evento que es tan importante para los que egresan. Bueno, ayer se cumplió una de las reuniones donde justamente se pudo acordar lo que es el transporte de los chicos hacia el lugar donde se va a realizar la fiesta. Y en acuerdo con todos los que integran y que representan a cada una de las instituciones, se acordó que va a tener un plus el pago de los 1.500, que es la tarjeta y que es todo lo que va a ser el evento, y un plus que es el traslado de los chicos, que está en 135 pesos más. Pero bueno, estamos justamente ya se ha iniciado ya el cobro de las cuotas de la tarjeta para que no sea tan pesado también. Y hasta el momento tenemos confirmado que son 420 los chicos que van a estar realizando su cena blanca. Vamos a tener la pasarela en lo que es la Avenida Martigena, al pie del monumento a San Cayetano. Y bueno, y además el municipio está trabajando con otras promociones y propuestas para que los chicos también puedan prepararse durante la tarde del 6 para que puedan disfrutar de lo que va a ser el evento. La convocatoria siempre es a las 17 y se calcula que entre las 20 y 21 tiene que estar culminando para que los chicos puedan ascender a las unidades de colectivos y ya ser trasladados hacia Ciudad Capital, donde se va a realizar la fiesta.